Dennis. Callito, vamos a arrancar de una vez, prendidos. La siguiente pareja, y es la primer pareja sentenciada. Así es, quieren demostrar de qué están hechos Gaby Goldsmith y Eduardo Barajas. Increíble se ven. ¿Cómo te sientes? Bien, emocionada, entusiasmada, como lo puse en mi tarjeta, y con toda la actitud. Le hemos metido con todo para hoy, de verdad, repuntar. Eso. Amigo, te veo sonriendo. Resiliencia, entereza, me siento charro, me gusta lo charro, soy de Jalisco, a darle con todo. Ahí está, y con eso, vamos a los ensayos. Las estrellas vagan en empezaron arrítmicos y lo terminaron igual. Me sentí muy frustrado, enojado. Pongan mucha atención porque la próxima canción es El Mechón de Banda MS. Teníamos ya un montaje a la mitad para la sentencia, lo cual no lo cambiaron. Fue un horror de Memo. Fue una confusión de parte mía. Buenos días. Hola. Ya se siente la competencia. O sea, ves que dicen que hay que los hombres no lloran. No, sí lloramos. También lloramos, claro. Y sentimos. Mucha suerte, mi Gaby, paisano Eduardo. Mucha suerte peleando su lugar en esta competencia. A su señal y estrellas, a bailar. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para la Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. Prende el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para la Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Mamá, el mechón, préndeme el mechón. Prende el mechón, préndeme el mechón. Y Gaby, ¡qué barbaridad! ¡Qué manera de bailar la quebradita! Todo por quedarse en la competencia. Gaby, de verdad, mis respetos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Ay, gracias. La verdad, estoy feliz porque estoy haciendo cosas inusuales. ¡Qué bárbara! Pero aprendiendo todos los días. Digo, una super pareja. ¡Mis respetos! ¡Estas son ganas de quedarse, mi Gaby, Lalo! ¡Maestro! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que hemos empezado el programa con alegría, con enjundia! Y le prendieron el mechón a todo el público. ¡Eso! ¡Eso! Pero... ¡Ay, no, maestro! Vi dos fallos. Y eso se descuenta. La tarifa principal es 10. Pero a ustedes les tocó hoy 8. ¡Pero no me lo diga todavía! ¡Ay! ¡Ya me lo dijo! Pero ya quedó el 8. Ya quedó el 8. ¡Latin Lover! He dicho que no tome desde el viernes. Aguante un poquito, hombre. Pero bueno, muchachos, nada que ver con lo que hicieron el miércoles pasado. Mundo de diferencia. Bien organizados los dos. Bien acoplados.
bastante ritmo, se vio la experiencia que te ha dado trabajar tantos años en la televisión, mi querida Gaby. Eduardo, tú bien plantado, buen ritmo y el remate espectacular también. Maestra Emma. Solamente, sí, perdón, no, perdieron un poquito el ritmo en la mitad de la canción. Y eso se ve. Entonces, aguas con eso. ¿Y si hacemos que no lo vimos? Yo sí lo vi, mi gato. Ah, ok. Maestra Emma. Sí, yo ni me fijé porque cada quien andaba por su lado, uno por Chapultepec y el otro por San Ángel. O sea, andaba por todos lados. Y, pero muy bien el trabajo. Se vio que hubo ensayo, entrega, ánimo. Hubo todo. Faltó estilo, un poquito más de fuerza. Hiciste bueno, algo divino, que es bailar con esas botas que son pesadas. Hiciste algo divino de cómo manejarla con todo y botas. Faltó que me dijeran una historia, faltó un poquito que me dijeran qué es lo que pasa entre la cargada y entre esa bailada que necesitaba más algo profundo, ¿sí? Pero bien. Albertano. A mí me gustó mucho, estoy de acuerdo con mis compañeros en todo lo que dijeron. Sin en cambio, hubo una partecita en la que se fueron, estaban disparejos, iban con los pies uno para un lado y el otro para el otro, pero fue un pequeño momento. Hay que recalcarlo porque es una competencia. Mas sin en cambio, estaban muy, muy sonrientes, muy alegres, había mucha alegría, mucha energía. Y yo no vi eso que dice la Miss de Bailables, que faltara como. ¿Qué dijiste, Miss de Bailable? Que faltaba como más interpretación, proyección, como una historia, como algo injundioso en las caderas, como, o algo como, así. Algo más sexual, ¿no? Ah, pues por ahí va, yo no quiero ser. Sexy. Eso. Bueno, a mí me gustó mucho. Muchas felicidades. Muy bien, ahora vamos con calificación. El maestro Roberto ya se le salió un 8 y no se lo vamos a mover. Latin. 7. 7. Maestra Emma. 7. 7. Albertano. 8. 8. 30 puntos. Muy buenos. Muy buenos. Oiga, que por cierto, se suman a los 15 que ya tienen 45 puntos esta semana. Vamos a backstage a pedir votos, chicos. Vámonos a backstage. 30 puntotes, mamá. Me echó un coro. Voten por esta pareja. Se quieren quedar y bailaron espectacular, oye. Gaby Goldsmith, Eduardo Barajas. Nos comprometimos a dar más y a repuntar. Se puede, por favor. También es momento de pedir que voten por ustedes. Sí, por favor, voten por nosotros. Echamos votos. En la pista. Votos. Ahorita. No desactiven su aplicación. Nada más esperan 10 segundos y otra vez. Voten por esta gran pareja. Nos dejas con la boca abierta. La siguiente canción, mi poli, sería Gaby y Eduardo. Santa María del Buen Aire de Gotham Project, que va a ser un tango. ¿Tango? ¡Bájale! Échele, practíquenle de una vez. Eso, sexualismo, eso. Voten por ellos, por favor, para que se queden.